Hoy en Fuego de Mortero vamos a preparar un risotto de setas y presa ibérica. Tenemos la presa, el risotto, perdón, el arroz carnaroli, el parmesano reggiano, la mantequilla. Aquí tengo ya pochado, puerro, cebolleta, shiitakes y boletus. Y aquí he hecho ya un caldo con la hidratación, el agua de la hidratación de los boletus, nabo, zanahoria, apio. Vamos a ver cómo sale. Mezclamos el arroz y dejamos que vaya tomando gusto, removemos, hacemos así, pues un par de minutitos. Añadimos un poco de caldo. Bueno, ya sabéis que para los risotos es las medidas del líquido, pues se va añadiendo según necesidad. Y lo que es muy importante en el risotto es estar encima de él, ir removiendo y dejar que vaya soltando el almidón para que nos quede cremoso. Uy, se hizo la niebla. Bueno, aquí seguimos, que lo vaya absorbiendo y luego vamos añadiendo. Otro de los puntos muy importantes en el risotto es, para no romper las cocciones, que el caldo tenga una temperatura alta. A ver, no que esté bulliendo, pero bueno, que esté caliente. Y vamos poco a poco añadiendo. Otra de las cosas que lleva el pochado, que no os dije, es zanahoria y ajo negro. Seguimos añadiendo y revolviendo al ritmo de la música. Yo la verdad es que cuando cocino siempre me gusta tener música. Bueno, como veis aquí, el risotto ya casi está terminado. Mirad la melosidad. Ahí se puede comprobar. Y vamos a rematarlo añadiendo la mantequilla, que vamos a unirla y que funda. Y ahora mismo, en cuanto la tenga integrada, pasaremos con el queso. Ya se ha mezclado la mantequilla y ahora toca el queso parmesano reggiano. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos poco a poco con la temperatura. Esto se mezcla en un pispás. Y vamos a meternos con la carne y emplatar. Mientras sigue humeando y reposando un poquitito el risotto, aquí ya estamos con la presa, que la ponemos a fuego fuerte y sin ninguna gota de aceite, pues porque la presa ibérica ya tiene su propia grasa y con esta será suficiente para que se nos haga. Bueno, ahora ya tenemos la presa, veis como el jugo, vamos a trocearla. Y lista en un segundito para emplatar. Mira qué ternura y qué rico. Mira, está un poquitito rosadita. Tampoco la carne de cerdo, demasiado poco hecha, pues la verdad no mola demasiado. Y eso que yo soy bastante carnívoro y me gusta la carne poco hecha. Bueno, como veis, esto está caliente, humea, está cremosito, Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, vamos a emplatar un poco. Vamos a ver. El arroz tampoco conviene. Eso es una cosa que aprendí de Susi 10 en la finca en Elche, que los arroces, esto de meterlos en aros y hacerlo demasiado formal, pues como que no queda bien. Tiene que tener su propia caída. Entonces cogemos aquí, metemos el centro. Esto puede ser una ración a la asturiana, abundante. Y así a lo largo, lo que nos permite ahora es coger y vamos a colocar la presa. Vamos a ver cómo me arreglo. Vamos a coger así el cuchillo. Vamos a colocar sobre esto. Y vamos con esta otra parte, que se me ha desmontado un poco. Ahí.
aquí el trozo este que faltaba de aquí. Así, bueno, tiramos. Y la puntita esta, separamos un poco y rematamos con un poco de romero. Este es el risotto de boletus shiitake con presa ibérica.